Hola amigos, vamos a hacer una demostración del catálogo de derechos humanos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador de internet y vamos a ingresar a la dirección www.catalogoderechoshumanos.com. Le damos enter y como pueden ver, estamos aquí en la página de inicio que también constituye el índice del catálogo de derechos humanos. En esta primera página van a encontrar todos los conceptos del catálogo de derechos humanos que están organizados en forma alfabética. Aquí van a encontrar derechos, prohibiciones, obligaciones en materia de derechos humanos. La verdad es que el simple hecho de leer el índice ya tiene una función bastante didáctica porque uno puede descubrir muchos derechos. Y bueno, como pueden ver, sí, es bastante el contenido que hay. Y supongamos que queremos ver algún derecho en específico. Aquí ponemos, bueno, vamos a poner una búsqueda debido al proceso que se ha puesto muy de moda. Ponemos control F debido. Aquí puse control F para ahorrarnos, pero lo pueden hacer con la barra de navegación. Aquí tenemos varios conceptos que están relacionados con debido proceso. Vamos a entrar al genérico. Esta es una página de desarrollo. Esta página solamente versa sobre debido proceso. Como pueden ver, aquí están los artículos de los instrumentos internacionales que contienen alguna disposición relacionada con el debido proceso. Estos tratados están abreviados. Si quieren conocer el significado de las abreviaturas, pueden dar clic en el propio link o también pueden irse aquí al apartado de acerca del catálogo en el submenú de abreviaturas y ahí vienen los significados. Pero miren, vamos a navegar. Estamos aquí viendo todos los instrumentos internacionales que versan sobre debido proceso. Tenemos opiniones consultivas, principios básicos, recomendaciones. Miren, aquí tenemos un apartado del Consejo Europeo con sus respectivos instrumentos internacionales. Aquí tenemos uno de la Corte Interamericana. Y aquí, miren, les dice no solamente qué sentencia, sino también qué párrafo. Entonces, la información es bastante precisa. Y por último tenemos esta sección de aquí, que es bastante útil, la de temas relacionados. Aquí van a encontrar otros conceptos que también están en el catálogo, pero que están relacionados con debido proceso. Por ejemplo, vamos a ver, miren, este de aquí, debido proceso, derecho a que el fondo sea resuelto. Le hacemos clic, nos abre otra ventana y aquí ya tenemos otra página de desarrollo. Hacemos clic en, por ejemplo, aquí, este que es del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es el artículo 2, párrafo 3, inciso B. Miren, las autoridades competentes, judicial, administrativo, legislativa, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso. Como pueden ver, tenemos una información relevante de una forma rápida. Y bueno, vamos a suponer que ya agotamos toda nuestra investigación por lo que hace a debido proceso y queremos buscar otro derecho. Ahí regresamos al índice y volvemos a hacer nuestra búsqueda. Vamos a suponer que derecho al agua. Hacemos clic y llegamos otra vez de una forma rápida a todas las disposiciones relacionadas. Pues como pueden ver, esto es bastante sencillo. No olviden la dirección, es www.catalogoderechoshumanos.com. Muchas gracias y hasta la próxima.